Bueno, la idea de hacer una coreografía sobre la tarántula nace un poco a raíz de unas investigaciones que llevamos haciendo hace ya 4 años sobre el territorio aragonés respecto a las funciones que ha tenido la jota dentro de lo que era la sociedad popular, digamos, en los pueblos y sobre todo el aspecto terapéutico que en algún momento tuvo la jota. Casualmente, bueno, yo soy italiana y vengo de una tradición donde la tarantella, aparte de ser un baile que tiene que ver con, por supuesto, el cortejamiento, con las fiestas de los pueblos, pero tiene un aspecto terapéutico muy importante relacionado con la picadura de la tarántula. Nosotros no sabíamos que en España había habido también picaduras de tarántulas y no habíamos hecho nunca una investigación que, digamos, profundizase sobre este aspecto. Y hace unos años nos encontramos con la sorpresa de que en Aragón había habido una forma de tarantismo muy importante que además se había mantenido hasta los años 70, concretamente en la localidad de Fraga. Claro, cuando yo me encuentro que esta jota era parecida a la tarántula, que se llamaban jotas aceleradas, que está documentada por un señor como Schneider, que anteriormente hay una historia de tarantismo en España muy fuerte y que está todo escondido, pues claro, para mí me da un golpe dentro muy fuerte, porque digo, a ver, la jota tenía un sentido. Hay una cosa muy bonita, que realmente es el sentido de colectividad, de bailar la comunidad. Y aquí la comunidad ya no baila. La cosa importante de este fenómeno que ha aparecido en muchas zonas del Mediterráneo es cómo en la enfermedad, en el dolor de un individuo, una comunidad participa en la terapia, en la cura. Esto es lo importante a nivel de tradiciones cuando hablamos, ¿no?, del valor que puede tener esta terapia musical. Muy malo, hasta dentro es un bicho muy malo. Yo había pensado que era muy hermoso tener las arañas, ¿verdad?, proyectadas o reflejadas en los panos, y que esas arañas de alguna manera habían picado a la protagonista, y hemos hecho una especie de pequeña historia, como si esta mujer, o sea, que es Manuela, ¿verdad?, se convertía en una especie de crisálida envuelta en los hilos de una araña. Y cómo va despertando, ¿no? Va despertando hasta se va liberando de sus ataduras y se convierte en una mariposa. Es una idea muy, muy básica, muy elemental si quieres, pero que a mí me parece que resulta bonita y espectacular y visualmente muy hermosa, ¿no? Los Chisanos llega a la película porque la guitarra batente, que es una guitarra que forma parte de nuestra tradición, no ha tenido una gran evolución. Es un instrumento que se ha quedado allí, pues bueno, pues acompañando en lo que son las canciones populares y no ha evolucionado. Hay solamente 2 personas en Italia de la nueva generación que han empezado a hacer unos cambios sobre esta guitarra, a hacerlas un poco más modernas.
y hacer un trabajo de innovación sobre melodías tradicionales, haciéndolas más complicadas, pues aportando musicalmente otros ritmos, y Los Chisanos es uno de ellos, probablemente el mejor. Los Chisanos es verdaderamente un virtuoso de esta guitarra. Es algo muy antiguo, muy ancestral y que tiene evidentemente también un valor simbólico importante, ¿no? Lo que es la araña, lo que representa la araña para el ser humano, pues también esta forma, esta parte oscura interior, estos miedos, estos traumas. Entonces, pues bueno, es algo que vamos arrastrando desde hace muchísimos, muchísimos siglos. Más que en el momento en que la resistimos, cuando se despierta, cuando se despierta. O sea que no hace falta cuando entre, no haría falta si no quiere. Bueno, pero maneja, claro, pero maneja sin ella, tampoco. Monarca, monarca. Los monarcas. Los monarcas que van todas a México en una época determinada de la vida.